Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rockroar. I'm Ronnie Menton of Menton Games, and I'm a great fan of Rockroar. ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rockro desde los estudios centrales FIT en España. Nuestro amigo y hermano Javier Alejandro nos trae desde El Dado Borracho, Venezuela, este unbox de carnavales. La miniatura de la que trata es el Duque. En ella nos mostrará la miniatura y además nos hablará de la misma, de sus atributos y algunas cosas más curiosas. Así que no te lo vayas a perder. Y recuerda, ahora mismo Carnevale está de Kickstarter, quedan muchos días por delante. Ha enseñado muchísimas ilustraciones muy chulas y muchas novedades para su nuevo libro de Carnevale, Colmillos y Cruces. No te lo pierdas, el enlace lo tienes en la caja de comentarios. Así que ¡desplegamos! Hola amigos del Dado Borracho, yo soy Javier Alejandro. Esta vez les vengo a traer lo que es un unboxing de la miniatura del Duque de la empresa Vesperon Games para su juego de carnavales. Presenta las mismas características que los blisters que ya hemos tenido, con el diseño particular en la parte de atrás, donde está la imagen de la miniatura ya pintada, donde conseguimos lo que es el logo de carnavales, del nombre del juego, el nombre del personaje, el contenido, el cual especifica que tiene armas opcionales, y el escultor que realizó la miniatura, que en este caso es Patrick Manson. Vamos a hacer lo que es el unboxing de este blister y vamos a también a mostrar lo que es el pintado final y hablar un poquito de lo que son las reglas del Duque en el juego de carnaval. Bien, aquí ya tenemos lo que es el blister. Vamos a proceder a abrirlo y a ver su contenido. Como siempre, bueno, en esta ocasión sí me vino un poco más sellado que los anteriores. Así que vamos a tratar de no destruirlo. Pero en realidad no es tan complicado abrir el blister como tal, ¿no? Creo que si tiene un poco más de pegamento. Aquí está. Y bueno, en este caso, vamos a ver, para que se nos haga más fácil, vamos a utilizar unas tijeras. Si tengo algunas por aquí, que es la parte donde está más pegado, y pues bien, aquí ya tenemos el blister abierto. Como ya le hemos comentado, aquí tenemos la carta, ¿no?, donde está la miniatura y que nos puede servir de guía si queremos utilizar este esquema o un esquema parecido, y podemos guiarnos por aquí, ¿no? Luego, bueno, su almohadilla protectora, como siempre, y aquí está lo que es la miniatura, ¿no? Vamos a proceder aquí a abrirla. Aquí está lo que es el cuerpo, es una miniatura de cuerpo completo. Trae lo que es la capa por separado, su peana y una bolsita en donde vamos a encontrar el armamento que le podemos colocar. Duque tiene una combinación, ¿no? Puede llevar lo que es una daga o puñal, ¿no? Una pieza bastante pequeña. Aquí viene dos pistolas y una espada. La verdad es que la espada es bastante fina,
aún así no se ha roto ni nada, está bien empaquetada. Y bueno, esto es todo lo que contiene la caja. El Duque, como verán, tiene una pose dinámica, como a la carrera, a la carga. Y bueno, vamos a tratar de darle un aspecto a nuestro estilo, ¿no? Recuerden que no soy un gran pintor, pero aún así me gusta siempre tener lo que son mis miniaturas pintadas. Vamos a proceder a pegarlo y a pintar. Ya vamos a regresar y vamos a ver cómo queda la miniatura ya lista, montada y pintada. Bien, amigos, aquí ya tenemos a lo que es el Duque listo. Escogí un esquema de colores verde y marrones, parecido a lo que aparece en la foto de encarte de la misma, del mismo blister, ¿no? Con algunos toques míos, algunos detalles extras que, bueno, que evidentemente pues pinté a mi estilo. Este es el resultado final. Tal vez le faltan unos detalles de algunas pinceladas por corregir, como aquí que me estoy dando cuenta por la cámara, tiene sombrero, que tiene algo de blanco, pero que bueno, que voy corrigiendo con el tiempo. La peana, bueno, quise hacer una rocosa para cambiar un poco el estilo. Voy a hacer unas así de ese estilo para ir variando y seguramente le agregué algo más. Y bueno, ya quedó. Así me quedó. Tal vez le faltó un par de detalles más. Tiene unas placas de metal aquí, se las pinté plateadas aquí abajo en la, que es como una armadura de protección. Tiene bolso, le pinté dorado por y negro entre lo que lleva los cinturones que lleva para llevar el armamento, entre eso las bombas de éter. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad para mostrar ya lo que es los cuatro que tenemos como personajes, ¿no? Aquí tenemos a la Blanca Paloma, también pintada, solo le falta lo que es su peana. Tenemos a lo que es a Fadila, igualmente su peana ya lista, y tenemos lo que es al asesino del Rialto. Son los cuatro personajes que tenemos por ahora. Aprovecho la oportunidad, el asesino del Rialto y Fadila, que no los había mostrado en video. Aquí están ya. Y bueno, como ven, esquemas, si bien parecidos a como vienen en los encartes, pues también un poco con mi estilo propio. Y bueno, espero que les guste y lo disfruten, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver lo que es un poco las características y los stats, así como las habilidades especiales y el equipo que tiene el personaje el Duque. Vamos a empezar por la descripción de la miniatura, en este caso el nombre, es el Duque, el tipo, el personaje independiente y los descriptores humano dotado. Tiene 4 puntos de acción, 5 puntos de karma, tiene 7 puntos de vida antes de entrar a su primer umbral de dolor y tiene 2 umbrales de dolores. Los umbrales de dolores, vamos a recordar que cada vez que llegamos o nos quiten estos puntos de vida, al llegar aquí vamos a comenzar a restarle el número que tenemos aquí adentro a todos nuestros dados. ¿Okay? Luego vamos a tener lo que son las habilidades universales. Ambidiestro, que significa que el personaje puede combatir con 2 armas, un arma en cada mano. Combate defensivo, esto quiere decir que el personaje puede utilizar lo que es un punto de karma para aumentar la destreza. ¿Para qué sirve la destreza? Pues normalmente, entre otras cosas, la destreza es lo que vamos a utilizar para saber
cuánto vamos a necesitar en una tirada de dados para herir en combate. Por ejemplo, si el duque va a atacar una miniatura con sus 5 dados de combate a una miniatura con 6 de destreza, tiene que sacar en cada uno de los dados para tener éxito en el combate o herirla, tiene que sacar 6 o más. En este caso, el combate defensivo sirve para que la miniatura sea más difícil de herir. Correcto, esto quiere decir que si invierto un punto de, que es lo que tengo permitido, algunas miniaturas pues tendrán combate defensivo 2, pues puedo subir mi destreza un punto más, a 7, siendo más dificultoso herir al duque. Esquivo pues con una tirada enfrentada de destreza contra mi contrincante, voy a poder zafarme del combate sin recibir ataques de oportunidad, ¿no? La protección adicional pues ya está incluida, es protección adicional de 1. Recordemos que todos los personajes pues tienen los stats básicos de 2, la protección, y algunos pues tienen armaduras o algún tipo de habilidad universal que le sube la protección. En este caso tenemos protección adicional 1, que nos va a subir a 3 nuestra protección. Valiente es que podemos utilizar nuestros dados de mente para lo que es las tiradas de moral, tanto individuales como grupales. Luego tenemos las habilidades especiales, explosión de éter y el equipo que podemos tener, espada, arma de mano, ¿no? Ok, el coste, las reglas especiales de la miniatura, el duque. El coste, el duque puede unirse a cualquiera de las facciones por los siguientes costos añadidos, costes de mantenimiento. El gremio 0 a 10, los patricios de 10 a 12, doctores más 5 a 10, los rayar más 8 a 10. Esto quiere decir el primer número es lo que nos le vamos a sumar en nuestra lista a la miniatura. En este caso, si queremos unirlo, por ejemplo, los patricios, aparte de los 58 puntos, le vamos a sumar 10 puntos más. El segundo es el coste de mantenimiento, que cuando estemos jugando lo que sean nuestras campañas, para mantener nuestro personaje vamos a tener que pagar este coste de mantenimiento para mantenerlo en nuestra unidad. Pues bien, las opciones de equipo. El duque puede sustituir el arma de mano por una pistola, incrementando el coste de la miniatura en 10 puntos. El duque puede sustituir la espada por una pistola, incrementando el coste de la miniatura en 5 puntos. En el caso que yo la monté, pues la monté con la espada con la que viene y le agregué lo que es la pistola, ¿no? O el arma de mano, se la cambié por la pistola, lo que le va a sumar 10 puntos más. Y luego por último tenemos su habilidad especial, que es las explosiones de éter. Esta habilidad pues nos va a costar 2 puntos de acción, ¿no? El duque puede generar una explosión de éter centrada sobre sí mismo. Esta explosión genera un elemento de escenografía del tamaño de la plantilla redonda que bloquea línea de visión, pero que puede cruzarse sin problemas. Entre paréntesis, es intangible. El duque se retirará de la mesa de juego, recolocándose inmediatamente cualquier punto de la mesa sobre terreno abierto, a 10 pulgadas o menos de su posición original. El duque puede utilizar esta habilidad especial incluso estando trabado en combate, sin provocar ataques de oportunidad de sus contrincantes. Porque como verán, es un personaje bastante escurridizo, porque tenemos esta habilidad y tenemos lo que es la habilidad de esquivo, que ambas nos pueden servir para destrabarnos del combate. Pues bien, mucho más que decir, es un personaje muy duro. Considero que es el personaje que a cuerpo es uno de los que va mejor. Mejor en sentido porque tiene muy buenos stats y aparte es un personaje que es muy escurridizo, como ya nombramos. Tal vez lo que le faltaría es algo, una habilidad como algo de penetración, que anularía un poco la protección del contrincante, pero creo que estaría muy muy over, vamos a decirlo. Creo que así está bastante bastante bien tal cual como está. Es un personaje que le viene bastante bien, a mi manera de ver, de repente a los doctores, depende de la combinación que utilices.
El gremio tiene muy buenos pegadores, así que a pesar de que pues no vale nada para el gremio, parece ser que tiene un poco más de inclinación sobre el gremio, aunque en la pequeña historia que tenemos en el reglamento pues nos dice que es un personaje, es el típico mercenario que hoy está contigo y va a hacer lo posible por cumplir la misión, y al día siguiente puede ser que no se haya acordado ni siquiera que habló contigo, así que tienes que tener mucho cuidado con él, ya que de repente el día siguiente pues ya está aliado con tu enemigo. Así que es un gran personaje. Como experiencia pues lo dejé de último, siendo sinceramente la miniatura que me había provocado menos pintar, y pues resultó ser la que más me gustó. Bien amigos, eso ha sido todo por esta vez, espero que les haya gustado y les haya servido para conocer un poco más lo que es Carnaval de la empresa de Vesperon Games. Nosotros vamos a seguir lo que es coleccionando, pintando y jugando, vamos a seguir teniendo nuevos videos, estamos muy ansiosos por terminar lo que es nuestra escenografía, ya pronto hablaremos de ella. Y bueno, nada, empezar ya lo que son nuestras partidas y grabar nuestras partidas. Ya será hasta una próxima ocasión en donde nos veremos en un nuevo video. Y bueno, hasta entonces, nos vemos. ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Destruirá a Hobbit! ¡No! ¡Dios santo! ¡Ah, las miniaturas! ¡Qué maravilla del infierno!